Saludos. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo podemos administrar los usuarios del deber de agua. Esta es la versión del sistema 2.616 3x0 1.1. Cuando queremos administrar los usuarios que trabajen, busquen, eliminen, tenemos que tomar en cuenta tres etapas principales. Primero, cuentas de usuario, dónde la vamos a crear, a qué grupo la vamos a añadir esos usuarios. La bitácora son todos aquellos eventos que han existido, creación de usuarios, se eliminó, se apagó el DBR, etcétera. Y usuarios en línea, quienes están conectados en un momento determinado. Cuando queremos es crear una cuenta de usuario, lo vamos a encontrar dentro del menú principal en avanzados cuentas. El objetivo, definir un usuario. Cada usuario que nosotros vamos a estar creando debe estar dentro de un grupo con sus respectivos atributos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por default van a venir dos grupos, que son administrador y usuario. Todos los DBR vienen con dos tipos de grupos, administrador y usuarios, y cada uno tiene sus propios atributos. ¿Qué significa atributos? ¿Qué es lo que puede hacer cada uno? Si puede apagar DBR, prenderlo, sacar respaldo, añadir cuentas, etcétera. Pero nosotros también podemos crear nuestros propios grupos. No solamente tener los grupos que vienen por default, por fábrica, que es administrador y usuario. Yo puedo tener un grupo llamado operador, otro grupo llamado supervisor y otros jefes. Y a cada uno de estos grupos ponerle o darle pesos o atributos que el operador solamente pueda visualizar el monitor y puede hacer que vea el historial o no puede hacer ver el historial. El supervisor se le puede dar atributos que pueda sacar respaldo y los jefes pueden formatear el disco duro, etcétera. Dentro del menú principal avanzados, dentro de cuenta, tenemos la ruta, grupos, como les comenté, hay 45 en el DAWA, 45 atributos que uno le puede dar. Los grupos por default, admin, user, y como les comenté, pueden crear tres grupos diferentes: jefes, supervisores, operadores. Cuando yo creo un usuario y le asigno a un grupo administrador, tengo 45 opciones. Si yo creo un usuario llamado Pedro, María, Ventas, etcétera, y le asigno al grupo user o usuarios, tengo 3. Tengo 19, perdón. Los más importantes son 3. Con respecto al administrador, puede, a través de un checkbox, a través de un visto, puede acceder a panel de control, monitor, reproducción, apagar el equipo, backup, administración de disco duro, borrar bitácora, mantenimiento automático. El usuario, los tres partes más importantes son panel de control, monitor y reproducción. Quiere decir que si yo creo un usuario y le asigno a grupo usuario, solamente va a poder realizar tres partes, tres etapas. Acceder al panel de control, monitor, visualizar las cámaras y puede reproducir lo anterior. Yo le puedo también eliminar, decir que no reproduzca. Y en jefes, cuando lo hago el grupo, está habilitada todas las 45 opciones, que quiere decir que yo puedo ir seleccionando qué atributos le añado a cada grupo que yo voy a estar creando. Nuevo grupo. ¿Qué deberíamos de hacer? Primero, definir el grupo, nombre y atributos. Recordemos que hay dos grupos que ya vienen por default, que es administrador y usuarios. Puedo definir nuevos grupos y darle atributos a cada grupo. Luego de saber qué grupo voy a crear o cuál grupo voy a utilizar, le añado, quiere decir que yo al usuario le agrego a un grupo. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo un usuario llamado
Héctor, le puedo asignar al grupo, le puedo asignar al grupo usuarios y no quiero que él vea el historial. No, no se activa la opción de reproducción. Entonces, a través de un checkbox, yo lo puedo activar o desactivar. La segunda etapa es la bitácora. ¿Dónde la encuentro? Dentro de menú principal, información bitácora. El objetivo es identificar eventos de creación de usuario, quién apagó el DBR, quién eliminó, quién actualizó, etcétera, con sus respectivas horas. Entonces quiere decir, con una bitácora, yo voy a tener qué es lo que ha hecho. Ojo, aquí se puede eliminar eventos. Entonces, si les van a dar el atributo, por ejemplo, de jefes, les puedes dar la bitácora. Si le das atributos de poder ingresar a cualquier persona, te puede eliminar los eventos. Y finalmente, el tercer punto es usuarios en línea. Lo encontramos dentro del menú principal. Información, usuarios en línea. Consiste en identificar es quién está en ese momento dentro del DBR, como su usuario y su dirección IP. Esta es una parte teórica. Espero realizar un video ya práctico para que sea un poco más didáctico. Espero que les haya gustado y muchas gracias por haber visto este pequeño video tutorial.